iba a dar ahí. Entonces, a ver. Estoy poniendo la actividad de puntos extras. Dos puntitos para los que lo hicieron. Los que no lo hicieron, pues no pasa nada. Y ahorita voy a poner para que me digan si lo hicieron como lo dejé o si algunos lo corrigieron o algo así. Tercero, C. Okay. Les daba ahí una tabla estadística en la que tenían que mostraba los metros cuadrados de viviendas registradas en Barcelona, con un máximo de 216 metros cuadrados. Okay. De ahí, pues así les debió haber quedado la tabla, ¿no? Aquí en el primero, en el límite inferior del primer intervalo, quedaría un número negativo, debió ser menos 0.5. No sé si lo pusieron así o si vieron que era negativo y mejor lo pasaron a positivo. Lo pasaron a negativo para que yo tome nota de que así lo califique. Yo lo dejé negativo. ¿Lo dejaste cómo? En negativo, Ok. o sea, menos 0.5. Ok, entonces así lo voy a calificar. Y otra observación aquí, tenía puesto 100 punto, 189, 200 y algo. Ok, ¿lo cambiaron a 186 o lo manejaron con el 189? Ok, lo corrigieron a 186. Perfecto. Y ya de ahí ya no debió haber ningún problema. Los intervalos quedaron de esta manera. En marcas de clase, así. Y en la amplitud, en el primero, por ejemplo, la amplitud es una resta, pero como estoy restando un número negativo, se vuelve suma y aquí también se conserva el 31, que también me da en todos los demás. Okay, entonces así debió quedar la actividad de puntos extras, las voy a estar calificando. A ver, tercero B, miércoles. Ok. El día de mañana en Classroom, a partir de las 10 de la mañana va a estar lista otra hada. Ahorita les voy a decir de qué se va a tratar. Es prácticamente de esto, ¿sí? Les voy a dar tablas con los intervalos ya puestos, preguntitas y todo lo demás. Entonces, aquí sí debieron quedar las preguntas, que en este caso dice, ¿cuántas viviendas tienen superficies entre 62 y 92? Pues 437.200. ¿Cuántas viviendas tienen como máximo 154 metros? Son 629.633. ¿Cuántas viviendas superan los 154 metros cuadrados? 3.616. ¿Cuál es el intervalo de superficie más frecuente? De 62 a 92 metros cuadrados. Y el porcentaje, que en este caso yo lo obtuve con una regla de tres, porque como no me pide las frecuencias y todo lo demás, es más fácil realizar, sumar y realizar una regla de tres.
y me dio 5.24%. Viviendas entre 93 y 123 metros cuadrados. Recuerden, esta actividad de puntos extra no están permitidos los retrasos. Sí, les di hasta las 8 de la noche. A ver. Los que sí, pues van a tener ahí. Les voy a estar poniendo cuántos puntos extra se ganaron. Ahora sí, vamos a continuar. En lo que nos quedamos, sí, recuerden que ya no les estoy dando las tablas, los intervalos, sino que ustedes son los que van a estarse encargando de la construcción absolutamente de todo. Y quiero saber qué tanto vimos o si no vimos nada de esto. Ahí les va a estar sonando. Ok, vimos los pasos para elaborar una tabla estadística. ¿Lo empezamos a ver entonces o no? Sí, maestra. Ok, vamos a ver entonces. Teníamos aquí nuestros datos. Determinamos el rango, que es el mayor menos el menor de toda la colección. Nuestro tamaño, no, nuestro número de intervalos, el tamaño del intervalo, y aquí con el otro grupo empecé. Entonces llenamos esta lista, este cuadro. Lo voy a pasar a otra diapositiva porque no me va a dar acá. Entonces vamos a recordar que para empezar, el primer límite inferior se toma el más pequeño de los datos y ligeramente se le resta, en este caso se le restó 1, por eso empezamos con 29. Y luego se le va a ir sumando el tamaño de los datos, que fue 4, o sea, 29, 30, 31, 32, 33, abajo comienzo con el siguiente, 34, 34, 35, 36, 37, 38, debe ser acá. Y comenzamos con 39, 40, 41, 42, 43. Y así más o menos 7. ¿Cómo vamos a saber si el 7 fue pertinente? Si el 7, tal vez me falte uno o me esté sobrando uno. Okay, entonces, estos intervalos me deben de abarcar todo mi número hasta llegar al mayor. Entonces, seguimos de 43 a 44, 45, 46, 47, 48, uno más. ...49, 50, 51, 52, 53. Recordemos, nuestro dato mayor es el 60. Aquí 54, 58. Y pues no importa, por ejemplo, ahorita van a ver que se pase por números que ni siquiera tengo en la tabla. O sea, aquí va a ser un 59... 60, 61, 62, 63. Okay. Y así quedaron los intervalos. ¿Encontramos los límites reales? Sí, maestra. Sí. Ok, para que yo me vaya aquí rápido. Creo que íbamos a... empezamos, ya me acordé, empezamos a contar. Ahorita me dicen cuántos contamos. Ok,
Aquí entonces. Y así quedó. Entonces, ya empezamos a calcular aquí la F. ¿Cuánto nos dio en el primer, la primera categoría? ¿Cuántos datos tenemos de 29 a 33? ¿Cuánto nos dio? 8. Que no quiero volver a contarlos porque luego acá. Y recuerdo que íbamos aquí tachando. ¿Cuántos? ¿No los contamos? Okay. No, maestra, digamos en la amplitud. Ok, vamos a contarlos ahorita para empezar a llenar esta tabla. Entonces, ahora tenemos datos agrupados, qué bueno que lo vamos a contar porque así va a venir. Ah, no, todavía no viene así nuestra. ¿Cuántos datos hay de 29 a 33? Ok, vamos a... De 29 a 33, 29, acá hay uno. ¿Por qué no me lo pinta? Hay 29 a 33, 29 a 33, 29 a 33. Y ahí estamos. Tenemos entonces 3, 4, 5, 6. Sí, lo malo es que ya no sé cómo quitar esto para que yo lo pinte. A ver. Tenemos 6 datos. A ver si es cierto. Ahora nos vamos con los que son de 34 a 38. De 34 a 38. 34 a 38. Acá hay uno, acá hay otro. 34. A 38. Y parece que ya está. Son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Vámonos para acá. Y son 10 datos.
Ahora vamos con el siguiente, que son los de 39 a 43. 39 a 43. 39 a 43. 39 a 43. Y listo, son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 también. Entonces, serían 10. Vamos con el siguiente. Y que dice el siguiente, de 44 a 48, de 44 a 48, negro, 44 48 y son 1, 2, 3, 4, 5, 6. 7, 8, 9, 10, 11. ¿Qué pasó? Al principio puso un 49, ¿no? A ver, ¿dónde está? Y es de 44 a 48, ¿no? O sea, que está bien de 44. No, de 44 a 48. Ok, gracias. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Vuelve a repetirse el 10. Bueno, acá ya me va a permitir preescribir. Vamos a poner esta manchita de negro. Si no, no nos iba a dar el total. Ahora sí, de 49 a 53. De 49 a 53. Ahora sí, este, 49. A 53. Y listo. Son 3, 4, 5. Vamos a nuestra tablita. Y vamos a poner 5. Y 54 a 58. Vamos a ponerle verde limón. 54 a 58. Aquí andan, son 3, 4, 5, 6. Regresamos a nuestra tablita y le ponemos
6. Y por último, de 59 a 63. A ver qué color le hemos puesto, azul fuerte. 59 a 63, acá, acá y acá. 3 nada más. Regresamos. Y le ponemos nuestro 3. Ahora, pues para verificar que todo esto marche bien, aquí eran, ¿qué? 50 alumnos. Pues vamos a checar que sí nos haya dado, si no algo anda mal. 6 más 10 más 10 más 10 más 5 más 6 más 3, 50. Perfecto. Entonces, así estarían sacando, ¿sí? Dependiendo del intervalo, pues me fijo en la tabla de frecuencia. Entonces me dicen que ya habíamos determinado aquí la amplitud o la marca de clase. Vamos a hacerlo. Y, ay, ¿por qué me lo hizo así? Derecha, derecha. Ahí está, vamos a dejar eso ahí por aquí, mientras, y marca de clase. Y la marca de clase, recuerden, en que me la vayan dictando si la terminamos para 31. 31. 36. 36. 41. 41. 46. 46. 51. 51. 56. 56. Y 61. 61. Perfecto. Entonces recuerden la marca de clase. Era la suma y dividir entre 2. Ahora, la amplitud. ¿Cuánto les dio? 5. Ok, gracias. 5 nos debió dar en todo para que esté correctamente bien. Ok. Ahora, como les, ya les voy a marcar el día de mañana. A ver, ¿qué estamos hoy? Tercero B. Sí, el día de mañana les voy a marcar una hada con respecto a, no a esto, sino yo ya les doy la tabla y ustedes lo que tienen que hacer, pues, es contar, no contar, límites reales, límites inferiores, contestar unas preguntas y les va a incluir gráficos. Okay, entonces ahorita les voy a mostrar cómo se hace el gráfico, porque ya no vamos, normalmente poníamos en el gráfico los datos que estaban en, aquí en la primera parte de la tabla, pero ahora lo que vamos a estar haciendo es poner la marca de clase. Ok, vamos entonces a ver este ejemplo. Aquí fíjese ya prácticamente a esto podríamos sumarle FA, frecuencia relativa, relativa acumulada porcentual, pero todo eso ustedes ya lo saben. O sea, la tabla podría quedar tan grande como yo les pidiera. Como es hada, posiblemente se los pida. Y vamos a hacer un ejemplo de un gráfico para que no se nos vayan a confundir mañana, que me hagan su tarea. Entonces, este era el ejemplo, este es otro ejemplo. Porque ya mañana estamos trabajando con datos agrupados.
Por ejemplo, vamos a hacer el histograma de frecuencias, que es el más típico. A ver. Y en la parte que viene siendo donde van los datos, recuerden, van a ir las marcas de clase, porque es nuestro valor representativo. No tenemos que poner todo el intervalo, sino que va a ir la marca de clase. Entonces, tengan cuidado porque puede ser que las frecuencias estén ahí bien, bien definidas, pero es muy importante que las marcas de clase estén. Ok, por ejemplo, vamos a fijarnos en las marcas de clase. Tenemos 31, 36 y lo vamos a poner 31, 36, 41, 46, 51, 56. Y 61. Ahora lo que vamos a poner aquí, pues, es la frecuencia que viene siendo 6, 10, 10, 10, 5, 6 y 3. Okay, entonces aquí... Aquí no, aquí dónde está. Aquí ya me aparece mi tabla, mi histograma de frecuencias, que en este caso que representaba, creo que minutos de estudio. A ver. Tiempo, tiempo de estudio en un día. Entonces lo podemos poner acá. Maestra, ¿qué pasó? No está compartiendo su pantalla. Bueno, yo no la veo. No me digas. Yo tampoco la veo. A ver, vamos a ver. Yo tampoco, desde hace rato. Ay, ya. Qué bueno, para que no me vayan a hacer chafa y lo hagan acá. Mágicamente ya apareció. Ahora sí, el histograma. Okay, entonces, dense cuenta que a pesar de que estamos trabajando con datos agrupados, en la parte horizontal, okay, donde van normalmente los datos, ahora van a ir las marcas de clase. Eso que tengo puesto aquí son las marcas de clase y las frecuencias de cada uno. Okay, entonces... Si yo les pido en el ADA de mañana, que ya vamos a estar trabajando datos agrupados, realiza el histograma de frecuencias, bueno, pues sé que voy a poner ahí abajito las marcas de clase porque son los valores representativos y no el intervalo, ¿okay? A menos igual que yo les ponga en otro contexto, pero les voy a estar poniendo puro numérico para el ADA de mañana. Y pues van a estar analizando, como siempre, qué porcentaje, lo pueden, recuerden que pueden sacarlo con regla de 3 si se les hace más fácil, y cosas de ese estilo. ¿Ok? Vi en muchas tareas que el polígono, en sí lo tenían bien, pero me lo hicieron con estos mismos datos. Y recuerden que el polígono es según con la información que yo les pida, es polígono en el dado caso de frecuencia acumulada y siempre tienen que irse cada vez más para arriba. Veía ahí unos así como si fuese esto que les estuviera pidiendo. Okay, de la misma manera, si les pido polígono, pues realizan el polígono de frecuencia acumulada si se los pido y en la marca, en la parte horizontal, siempre va a ir... las marcas de clase en esto que son datos agrupados. ¿Ok? Entonces van a copiar, copien esto para que vean
cómo van a estar haciendo y no se me vayan a confundir. Mientras yo aquí paso lista, hoy 17. Quince. Dieciséis, que fue Classroom, y 17. Más que... En este caso es histograma de frecuencias. Se los voy a poner porque luego leen histograma y ya dan por hecho que es de frecuencias. Pero es según lo que les pidan. Entonces, ustedes, tercero B, hicimos la retro de la ADA, ok. Y ahorita vamos con otro ejercicio. Okay. Vamos a que ustedes ahorita solitos empiecen. Paso 4, ya lo hicimos, establecer límites. Y si se dan cuenta, ya logramos hacer todo con solo paso 5, era contar, ya lo hicimos. Tenemos otro ejercicio, le voy a quitar esto del tamaño de intervalos para que sigamos en la misma sintonía. Con los datos de la siguiente tabla, construir una tabla de distribución de frecuencias. Ok, entonces, copien, cuenten, recuerden primero rango y todo lo demás. Mientras copien, y ahorita me regreso en los pasos para ir ayudándoles.
Okay, entonces puedo ver que los hermanos están en un solo dispositivo, sin embargo, ya les puse ahí a los dos. Dice que somos 28, debe haber 30 entonces en mi lista. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28. Alguien por ahí. Voy a decirles quiénes tienen inasistencia por si se me... Ah, ya lo encontré. Ahí está. Ok, entonces ya tenemos esta. Y vamos a empezar, recuerden, con el rango. Entonces, vamos a empezar. Rango es igual al dato mayor menos el dato menor. Entonces, vamos a ver cuál es nuestro dato mayor en esta tabla y es... El 93. 93. 93. ¿Y el dato menor? 60. 60. Ok, entonces voy a poner 93 menos 60. ¿Qué nos da? 33. 33. Ese es nuestro rango. Ahora, ¿qué seguía? Obtener el número K, si no me equivoco. A ver. Sí, ¿qué es la raíz cuadrada del total de los datos? Ok, entonces vamos acá. Raíz cuadrada de todos los datos. ¿Cuántos datos hay? A ver, vamos a ver. 40, creo. A ver, ¿dónde estamos? ¿Es este? A ver, 3, 6, 9, 10 por 4, 40. Perfecto. Entonces obtenemos la raíz cuadrada de 40 que nos da... ...6.32, los vamos a dejar en 6. Ok, les voy a poner... ...en 6, quiere decir que van a ser 6 intervalos. Ahora vamos a obtener su tamaño, el tamaño de intervalos. Tamaño de intervalos. ¿Y qué era? Era dividir el rango entre K. Okay, vamos a ver si. Y es eso, el rango entre K. Rango entre K y también se redondea. Okay, entonces tenemos que el rango es 33 dividido entre 6 y nos da 5.5. Ahorita, a ver, ese 5.5 vamos a ponerlo como a, vamos a redondearlo a 6 y lo ajustamos en dado caso que haya que ajustarlo. Entonces vamos a arriesgarnos a ponerle el 6. Ahorita vamos a ver si es posible. Van a ver a qué me refiero con ese ajuste. Entonces aquí ya tenemos todos los datos para continuar. Y vamos a agregar, vamos a cambiar el diseño. Maestra. ¿Qué pasó? ¿Puede repetir lo de tamaño de intervalos? Ese no lo entendí muy bien.
Ok, el tamaño del intervalo es la división entre el rango, que está acá, es 33, y lo que nos dio el número K, que nos dio 6. Dividimos y nos dio 5.5, que vamos a redondearlo, como está en punto 5, vamos a redondearlo a 6. Ok. La K, ¿cómo se sacaba? ¿Es la raíz cuadrada de qué? Del total de los datos. Ah, del total de los datos, ya. Ok, gracias. De nada. Vamos a empezar entonces. ¿Y qué decía? ¿Cómo vamos a empezar nuestros intervalos? Pues vamos a buscar el menor, que ya me habían dicho que era 60. Y le vamos a restar uno, ligeramente menor, así que le vamos a poner 59. Ahora le vamos a ir sumando el tamaño de datos, que en este caso fue 6. Que entonces sería 59 más 6, 65. Abajo con el siguiente, que es 66 más 6, 71. 72. ¿Qué pasó? ¿Cómo es que saca esos datos? ¿Son los que están en la tabla? Sí, este primerito con el que comencé es el dato menor, me habían dicho que era 60. Aquí está. Entonces le resto uno y ahí comienzo. Luego le voy sumando el tamaño de intervalo que fue 6 y así voy obteniendo mi tabla. Okay. No puedo repetir el 72, así que me voy con 73 y le sumo 6 y me da 79. Aquí ya tengo 80 más 6, 86. No hace falta. Interior. Aquí ya tengo 87. Le sumo 6, le da 93. ¿Y cuánto era nuestro mayor? 93. ¿Ok? Decía, ok, entonces fíjense que aquí ya estoy abarcando el mayor. Quiere decir que esta aproximación de que sean 6 intervalos lo vamos a dejar a 5. Fíjense, son 5 intervalos. Ya no vale la pena, pues, incluir intervalos en los que no tengo. Y por eso dice ajustar a conveniencia. Aproximadamente eran 6, pero en 5 nos abarcó toda la cantidad de nuestros intervalos. ¿Ok? Esto, pues, puede pasar que tengamos que ajustar o que nos dé exactamente el número que nos dio por ahí. Entonces, continuamos. Vamos a continuar con las frecuencias, que no la vamos a acabar, entonces la frecuencia se les va a quedar a ustedes como para que cuenten. Y vamos a continuar con los límites reales. Tídense cuenta que quizá lo más difícil sea contar, que no se nos vaya a ir uno, porque lo que son las fórmulas para obtenerlas, pues están sencillas. Ok, tenemos esto. Y empezamos con el primero, 65 y 66, 65.5. Esto ya debe estar más que aprendido. Le restamos 0.5, nos va a quedar 58.5. Ok, y ya tenemos límites reales. Ustedes pueden continuar el día de, o sea, para
No es cierto. Mañana es son tercero B. Ok. Bien. Pueden terminarlo y lo retomamos hasta el lunes. Ahora, la cuestión. Mañana en su ADA viene ya, yo les doy los intervalos. Ustedes tienen que, puede ser que tengan que contar, sacar límites reales, marca, amplitud, contestar unas preguntas. Y es todo lo que va a abarcar la ADA que les voy a subir a partir de mañana. Entonces, mañana a las 10 ya va a estar disponible su ADA. Y tienen de 10 hasta 8 de la noche para subirla. Y también puede ser en Vina, ya lo saben. ¿Ok? ¿Dudas? No, maestro. Ok. Si no tienen ninguna duda, entonces nos vemos hasta el lunes.